¿Tienes sueño? Tengo sueño, las deudas me aprietan, estoy en cuarentena. Me estafó, pero después me recompensó. Después de que te estafó y casi te hace ver la cara. Te van a cobrar el doble. No, están, sí, pues me están cobrando. ¿Cómo se llama? Un plan de 10 que se lo aumentaron a 14 y le cobraron 18. Todos los meses subía 30 pesos. No veo nada, pero después. Hablemos de empresas. Pero, a ver, espérate. Hablemos de empresas públicas y privadas y no demos nombre, pero insinuamos. Para no estar editando y todo lo que. Pero... Ay, no, ya dije la empresa. Pero bueno. Hoy es un día muy especial porque. Ponte tú. ¿Cómo es la relación de los bots? ¿De los bots o de la ineficiencia? Sí, porque ponte tú. No vamos a hablar de la institución que se encarga de la gente que llega y dice que son turistas y quieren trabajar. No vamos a hablar de esa institución. Ah, o sea, no vamos a decir el nombre. Esa ya me desquité con la primera. Con el primer capítulo. ¿Qué coño voy a hacer? Hay una empresa que yo. Otro día les tiro mierda con más calma. Sí, no, yo. Sí, el rollo es la burocracia, weón, y el igual la cosa mal hecha. A nosotros nos parten el orto, weón, si hacemos algo mal. Pero ayer empecé a llamar por un problema de esos típicos juegos de que no te llaman. Ajá. Que sí, es como, mira, te voy a robar. Pásame tu plata. Ajá. Pero dime. Mándame un mensaje y dime que no si no quieres que te robe. Pero si no me dices nada, te robo. Ya sigo robando. Ya yo estaba ocupado y me robaron. No, es que lo que pasa es que yo dije, muéstrame el artículo donde sale esa weá. ¿Qué ley te permite robarme, ¿cachai? O sea, justo nosotros estábamos en otra trabajando súper. Te carga la palabra full, hay que echarle que estás full siempre. Full. Ay, estás full. Estoy full. ¿Qué está pasando? Trabajáis con puros vagos, vos, ¿con qué es esa weá de full? ¿Tu pololo no te ha dicho estoy full? No. Vago. ¿Estás eso? Bruja asquerosa. Sí. Pero. Mi pareja está full, po. Parejito está full. En Beverly Hills. Ay, qué pena. Siempre está full, todo el año. En verano también está full. Y la cara. Está full en lunes, martes, miércoles, jueves. Y los domingos también está full. Oye, pero ya hablemos de la negligencia. De general. Ponte tú. La negligencia general primero. Los servicios de atención y allá los sistemas asistidos. Por ejemplo, yo siento de que ponte tú. El otro día aprendí con una talla. Yo me siento, yo ya. Espera, vamos, pigmeo rabioso, saca tu poder. No, como me dijiste el otro día, que vamos a hacer un programa sobre eso. Yo soy pigmeo rabioso. No, ¿cuál es el fetiche de los gays que son guatones peludos? Ah, oso. No, pero había otro más. Lobo, nutria. Nutria, yo soy la nutria rabiosa. Ese es mi superhéroe. Y tú eres tolerante, man. Tolerancia me llama. Tus dos poderes son ser abusado de una forma increíble y ser tolerante. Y ser tolerante a la vez. No, weón, es mierda mi poder. No podía, no sé, parar choques ni nada. No, ya, tolerar abuso. Ese es tu poder, tolerar abuso. Wow, cuando un superhéroe es de verdad es más penca de lo que pensé. Como Aquaman. Oye, estoy leyendo Flashpoint desde el principio. No, bueno, pues son 61. ¿Qué manera de hacer tan largas esas weas, weón? Las pueden hacer cortas, pero no para qué. 60 tomos, imagínate, a 3 lucas la revista, son. Por 10 son ya 30 lucas. Mira, si es como un millón. Mira, si la historia es muy corta y tiene plots interesantes, la gente se va a quejar que, ay, es que esa historia no va para más. ¿Cómo se atreven a cortarla? Y después, si la historia es muy larga, ay, es que hay varias revistas y no puedo comprarlas todas. Cuando tú hiciste. Uh-huh. Continúa. Cuando Tolerante Man hizo el reclamo contra el servicio o la institución que se preocupa de la gente que llega con visa de turista y se queda trabajando. Ajá. Y después a mí me pasó con empresas privadas, pues, una que tiene el logo rojo. Ya dijimos el nombre, ya creo que. Sí, no, pero no lo vamos a decir. Tiene el logo rojo
y es chacha, porque la que tiene el logo azul es buena y la del logo morado se hace la cool, pero es mala. Es mala esa weá. Pero por lo menos regala cosas. Ya, pero por lo menos cobra barato. Exacto. ¿Cachai? Es como ya no te duele tanto. Dice, ya igual sabes que estáis pagando una mierda. Estáis pagando por una weá mala. Estoy pagando una miseria por una weá mala. Yo mismo estoy claro. Pero ponte tú la empresa roja. Y no es primera vez que me pasa. Ponte tú. Que hacía un reclamo. Está bien, yo estoy a favor, ¿cachai? De automatizar los sistemas, pero yo siento que el bot que nos pasó con el sistema que nosotros implementamos acá en el local, tienes una duda y estáis con puro hablando con puros bots. Uh-huh. Es como meterse a Twitter y hablar con decir cualquier cosa de política. ¡Ah! Hablé con puros bots. No, ¿cachaste eso? Sí. Ya. Entonces, no, hablar del gordito bueno para la coca. Vamos a soltar ese. Más adelante lo vamos a tomar de nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, lo que uno quiere es no perder el tiempo. O pasar un mal rato por una cosa que tú vas a otra cosa. O sea, no te lo esperas. Y por último, que te busquen soluciones. Querés ver al tipo buscando soluciones. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Es ceder. Porque si no, nos pegan. Nos pegan, nos ahorcan, nos pegan. O nos funan. Nos funan. ¿Cuándo nos funaron, weón? No sé, yo solo recuerdo... A mí me escribían, weá, hace años atrás, pero eran puras pelotudes. No, yo me acuerdo, una señora con una niña y todo amenazando, ¿no? Oh, ya, la señora que encontró y decía, es que igual la cagamos. Pero que la señora con guagua entre a tirarle un salero, un vaso y toda la weá que está encima. Eso fue increíble, ni yo me lo esperaba, con la niña en brazo y todo. Bueno, o sea, pero ni siquiera aparta la niña. No vamos a jugar a una persona que está a las 11 de la noche o estresada y con hambre. Sí, estresada con hambre y con un niño chico. No vamos a funar a esa persona que está. Yo no la culpo, pero tampoco la apoyo. Yo estoy así como que mierda. No, cada uno hace la cual que quiere, pero también cálmate. Exacto. Pero. Ya, el rollo es que, bueno, lo dice cálmate un que no se calma. Ya, pero es que. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hablamos con la persona, pero ya estaba tan enojada que no pudimos hacer nada. Pero, por ejemplo, cuando me pasó lo de esta empresa de color rojo, puros bots, y la otra, la empresa de administración de restaurantes también, puros bots. Oye, pero no sabía que... Por favor, ayúdame, tú que tenés la expertise, en el caso de la administración, tenés la expertise, ¿en dónde estoy fallando? Vean los manuales de YouTube, bueno, lo he visto 5.000, mira, yo solo te aumenté 1.000 horas en YouTube. No hay que tú, con 4.000 ya te podés suscribir y monetizar. Yo te aumenté 1.000, te falta la otra 3.000 y estás monetizando. De no más vivo en YouTube, like, suscríbase. Comente. Bueno, al final, una galla... Yo le hice ver así, oye, pero sabes que ya me, como que ya me estaba entregado, me iba a cambiar de compañía, la de morado. Ajá. Y la calle me cautivó. Con sus descuentos maravillosos. La de morado. Y. Pero lo que pasa es que te sentís como acogido. Ese es como el rollo. Ay, por favor, eso es como una relación, por favor. Al principio todo es bonito. Y si ves que no dura, ves todos los defectos. En mi caso nunca he tenido una relación con un inicio bonito. Bueno, que haya durado más de un mes y medio. Si tú estás en una relación, esa relación nunca va a ser bonita. Si tú eres parte de esa ecuación, no va a ser bonita. ¿Tú sí que no estoy destinado al amor? No, yo también creo que estás destinado. Pero a diferencia de... Es que no sé, tú eres repelente. ¿Por qué repelente? No sé, yo siento que si alguien te hace cariño, tú le escupes así como que como los gatos cuando hacen... Es precisamente al decir eso porque tú no me conoces. Ah, no, cuando me abrazas yo siento que en cualquier momento... Lloramos juntos, weón. ¿Qué? Lloramos juntos, ¿te acordáis? Sí. Varias veces. Cuando no impediste que me llegara el vaso... Y después una vez cuando... Yo no sabía que se iba a escalar tan fuerte. Ya, pero no, tú lo decís porque no me conocí.
No, yo sé que tú eres... Como pareja, yo soy cariñoso, lo que pasa es que... Dejémoslo ahí, salgamos de ahí. Salgamos de ese territorio que es muy difícil de explicar. Pero bueno. No, pero la empresa de Rojo... Yo trabajé en un call center que estaba asociado a esa empresa. ¿Trabajaste? Sí, una semana. ¿Entregando sándwich o de forma prostituta? No, eso fue antes de los sándwiches y... ¿La prostitución o los sándwiches? ¡Cuéntame qué hiciste! ¡Cállate, mierda, y déjame hablar! Estoy tratando de despertar. Bueno, perdón. ¿Te tiraste un plato, bueno, al final? No, no, ya sí, está. No, lo que pasa es que yo antes trabajaba en... de call center en una empresa asociada a esa empresa roja. Y bueno, ese era como ser testigo de Jehová, pero en telefonía. Que no me llamen, quiten mi número del sistema, por favor, no, aléjense. ¿Era ahí de cobranza? No, no de cobranza, no, de ofertas de portación y todo eso. Ah, ya después si me contrataban, iba a pasar a cobranza y ese tipo de claramente cosas. Claramente eso no sucedió. Obviamente eso no sucedió. Y otra cosa que aprendí ahí es que trabajar en un call center es horrible. Mira. La gente lloraba para que no lo llamara más. Y yo, ay, perdón señora, pero está automático. Mi mamá trabajó en cobranza. Ajá. En un banco, bueno, imagínate. Le iba bien a la vieja, sí. Pero, oh, loco, se la puteaban. Hay manera de... No, es que yo... Mira, se diga una cosa, es que... Si, hay dos cosas que te pueden putear. Ponte tú, ya yo... Finalmente, la empresa a la cual nosotros nos presta servicios de administración, el programa para el software que usamos, finalmente no sirvió de nada. Tuvimos que aprender nosotros el sistema. Su servicio de postventa es malísimo. Y por lo menos, siendo la de Rojo, me alivió el problema, ¿cachai? ¿Cómo se llama? Al poder restituir, o sea, cobrándome la mitad y condonándome lo que ellos me están cobrando de más, pues, weón. Entonces, ¿cómo se llama? Eso. Y lo otro, cuando fui a una notaría. Uh-huh. Esta sí que la voy a... No, hay una notaría que está en el 14. No hago más detalles. Creo que solo hay una notaría en el 14. No, hay dos. ¡Wow! Hay dos. Hay una quieta. No, ahí todo el mundo va a cachar. Porque tú lo metí en Google. Bueno, en Google esas weas de puntaje van en callar en papel. Hay algunos que le hacen honor al puntaje. Sí. Fuimos, weón. ¿Cachai? Por Notaría Express. Y el papel, uno de repente hace las cosas apurado. Ajá. Entonces, lo que a mí me molestó del loco, yo igual fui pesado, ¿cachai? Porque yo le dije, fui con mi mamá. Mi mamá igual, una vieja sana. Si tampoco vamos a decir aquí hoy, no, mi vieja en Klein que se puede haber morido de COVID. No. Pero el gallo me dice, ya, usted puede sacar el papel, y ella no, y tiene que hacer la fila. Y es como, amigo, pero no puede ver la forma, ¿cachai? De, ya, quizás el error lo cometí yo, porque no vi bien, y quizás, ya, está bien. Pero, por ejemplo, uno busca que te den soluciones, pues, weón. Solucioname. Vine para acá, tomé la hora, para que ni siquiera eche la gestión para las cagas de 2 lucas que cobran. Uh-huh. Te hacen perder el tiempo el loco. Y el loco es como, ya, ¿sabes qué tiene que...? No, y el loco, yo me puse, le empecé a exigir, pero solucioname el problema, dame alternativa. Y luego se fue. Es que... Eso fue toda su solución de problema. Yo que estaba en la balanza de atención al cliente en los dos lados, yo solo digo una cosa. Ahorita la atención es más... Mátenme. 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 Me ha tocado empresas que valgo callampa. Me ha tocado trabajar y hay clientes que... Bueno, la mayoría de mis clientes son chéveres. Son muy amables, son muy pacientes, pero a veces... Acá no. Igual, te quieren harto. Pero hay gente que nos ha querido matar. Pero hay gente que me ha querido matar. Hay gente que ha querido matarnos antes de... Conocernos. Antes de entrar. Antes de entrar, ya me miran feo. Yo entiendo, tienen hambre, están cansados, que no sé qué, pero... ¿Por qué? ¿Por qué se desquitan conmigo? Yo soy el pobre diablo que está aquí atendiendo. No, yo siento que ponte tú, he ido con una carga, he ido con estrés y yo igual en mi... ¿Cómo se llama mi personaje? Nutria rabiosa. La nutria rabiosa igual se apodera de mí como un Evangelion. Ajá. Oh, aquí estoy. Voy en el capítulo 17. Yo trato que... Yo a mi hija la tomo y la pego a la tele y no conecta con el... Pero es que... Bueno, ajá. La cuestión es de que
Yo con la nota de rabiosa igual, pero ¿sabes qué? No, lo que a mí me molesta, ¿cachai? Es cuando, no, cuando te dicen que no y te dejan ahí como... ¡Paf! Así como que me importa... No, no se puede, no se puede. Es que mira, yo he notado que por lo menos aquí, porque en el servicio de atención al cliente en Venezuela ya también vale callampa, pero ya casi no hay gente trabajando. Están todos acá, pues bueno. Cállate. Y en Latinoamérica. Oye, pero los van a devolver, ¿ah? Van a ir a Canadá, los weón. Sáquenme de Latinoamérica, por favor. Sí, ¿a dónde trajeron gueto, weón? Quédate aquí, weón. Ay, ya, pues está bien. Lo que pasa es que, por lo menos. Pero termina. Ajá. Termina. Te hace mal, te hace mal esa mujer con la que estás. Ah, ¿la mujer? ¿Qué tiene ese café? ¿Qué le pusiste a tu café? No sé, que me desperté. Pero estamos jugando, aquí tú dime, dime. Sí, es experto en el juego. Mira, pero ya, pero dentro adivina, en marco de... Adivina con qué te drogas. A ver, en marco de, sí, bueno, embalar cosas. O sea, lo que pasa es que por lo menos ya la atención es muy impersonal porque siempre... Imagínate una persona atendiendo como 50 llamados todo el día y que haya gente que haga preguntas así tipo... No sé, un ejemplo, un restaurante de pizzas que solo vende pizzas. Pero llega alguien, oh, buenas, tiene promo de completos. ¿Y por qué no tiene promo de completos? Que no sé, pero quiero completos. Ya, pero y o sea, ok, eso es una llamada, ok, pero imagínate a otras 20 personas en eso y que se quieren quedar enganchadas. Lo mejor en esos casos es tener un bot que por lo menos, no, sí, no, váyase a otra parte, señor, hay un local de completos al lado. Ah, pero es que los bots para eso sirven, porque tú es como la primera... Bueno, voy a decir una palabra que le gusta mucho a este país. La primera línea de atención es para que la persona no se sienta desatendida. Y si pregunta más, tú enlazas eso, tú haces un diálogo de posibles respuestas. Entonces tú cuando te dicen, ¿vendemos completo? No, señora. No vendemos completo, vendemos, por ejemplo, parrillada, comida mexicana. La hueá que se venda. Y yo entiendo eso, pero... Y el Carlito bailando zunga. Y yo... ¿Por qué baila en zunga? Porque no en chores. No, bueno. Ese es mi... Tu motivación. No, ese es como mi fantasía en realidad. Ay, no. Porque no fantaseas con dinero. Bueno, en fin. Sí, también fantaseo. Como Rico Macpato. ¿Cómo se llama el pato ese? Rico Macpato. Rico Macpato. Algo en el verano yo soñaba que estaba inundado en dinero. Ay. Y alguien destapó la wea. Y la gente se fue a la playa y no, destapó la wea. No, llegó la pandemia y todo. Ya. Y bueno. Sigamos. ¡Sigamos! Entonces yo lo que noto es que últimamente... ¿Qué notas tú, Carlitos? Me gustaría saber qué es lo que notas. Que mucha gente... ¿Puedo terminar de hablar? Bueno, que mucha... No. Que mucha gente, muchas empresas están abusando de eso y básicamente ya... Como que no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta línea. Y cuando uno quiere hablar con una persona de verdad, por lo menos en la empresa roja, ¿cuánto no nos tuvieron ahí? Dígame tú, cuando estábamos llamando a nuestro servicio de defensa ciudadana y me dejaron esperando 3 horas. Solo para preguntar algo. ¿Chicos de verme? Ajá. Ah, bueno. Eso fue. ¿Qué podíamos hacer en fase 2 o fase 1? Fase 2. Yeah. Sí, porque cambian aquí las fases cambian. Las fases las cambian, weón, como esencial, no sé si empecé bien. Ya, sí, me acuerdo. Es que tiene que llamar al 139. Nosotros no estamos para eso. Y sube la altera porque. Sí, casi que nos escupen por teléfono. Ya, pero si no somos de derecho, bueno, tranquilo, perro. Ah. Nosotros tenemos un trabajo digno. Oh, ¿Quieres que te llame derechos humanos? Acabas de violar mi derecho a un buen oído. Derecho humano, sí, derecho humano. Ganan plata los cabros, ya. Tergiversando los derechos, pero bueno. Pero bueno. Bueno, ya llegaron los de verde. Y el de verde te tienden súper mal. Ahora te tienden súper mal. Sí, como que ya. Antes era como ya piola, caché, no te pescas ya. Vamos en 2 horas y no llegaban. Ahora no llegan y te tratan mal, güey. Y si llegan es para regañarte porque me están llamando a hacer mi trabajo. Oye. Sí, man, sí. Vamos a hacer, no una aclaración, pero lo que pasa es que cuando vino un carabinero, acá hay mucho, en la zona que nosotros estamos grabando, es una zona muy bonita, muy estigmatizada, no vamos a dar el nombre. Las Condes. Lo Barnechea. (Risa)
¡Diablo, mierda! Entonces, tiene... Siempre parece la tele, la weón. Está súper mal estigmatizada porque nosotros que conocemos, sobre todo yo que ando dando vueltas, haciendo delivery, tiene... Yo creo que el 80% de la comuna es bastante bonita. Tiene zonas más humildes y hay zonas que derechamente son más... Ni comparada con la comuna del lado. Ya, esa es de digna de un país de Haití. Pero eso tiene que ver por una... ¿Cómo se...? Conflicto social. No, eso tiene que ver con la distribución que se hizo en el año 80. ¿Cuál es el motivo? No recuerdo, pero... Y la razón tampoco. Quedaron así, nadie lo reparó. Quedaron así, ya, pero esta es una comuna bien, bastante bonita y tiene condominios muy bonitos. Muy mal estigmatizado. Y pasan cosas, ¿cachai? Pero no es como que tú salgas y te vaya a pasar la muerte. Ahora... Lo han echado. Eso. ¿Y aquí venía el tema? Bueno, el rollo es de que, por ejemplo, en la notaría el gon se fue. Oye, pero que no estábamos hablando de carabineros. Estamos hablando del mal servicio en general. Ah, bueno. Y nosotros somos espectaculares en los servicios, porque si no, nos tiran una mesa en la cabeza, bueno, no amenazan, no ahorcan o nos tiran vasos con vidrio. Entonces estamos obligados a atender bien. Sí, eso es lo malo cuando tienes un trato directo con aquellos que pueden agredirte en cualquier momento. No, pero por ejemplo, sí, pues claro, en tu caso está mega parado. O sea, ya es una institución pública, que a mucha, que a tanta gente le gusta el registro civil, loco. Cuando se van a paro, cagan todos los inmigrantes. Yo he visto inmigrantes haitianos que están goyando, cachito la opción, y cagan a todo el mundo. Ahora últimamente nos han ido a paro y todo, pero ¿cómo se llama? No funciona, se demoran 2 años para darte una respuesta, decirte que sí, que no, que bye. ¡El gobierno no me ayuda! Ya tuvimos que parar. Ahora continuamos. Qué divertido. Ya, quítate. Bueno. Desarrollo tu idea. Y bueno, yo trato de llamar a ese. ¿Cómo decirlo? La empresa pública. Mijo, yo vengo de un país donde le dan demasiado alaraco al lado público, en cualquier ámbito. Y es que si eso depende de la plata que da el gobierno, y ni siquiera es una buena plata. Están ahí más que nada por currículum, la mayoría, o por los beneficios que dan, pero tampoco es que es un bonito trabajo. Entonces, ¿qué hay allá? ¿La empresa pública allá en Venezuela? Sí. Aquí no sé exactamente cómo funciona, pero generalmente ese es como el estándar base. Acá es como pituto. Pituto y generalmente el gobierno de turno es el que aperna a la gente. Así funciona. Por eso que están tan relajados algunos. ¿Sí? Ah, la vaca sagrada que me atendió en ese fan. Claro, la que me gritó. Claro, porque tú. A mí también me gritó la loca de Isapre. Una de una. Blanca. Blanca. Y la loca me llamó porque le debía plata. Bueno, a todo esto, si ustedes escuchan reiteradamente que debo plata, yo igual la pago. Lo que pasa es que estamos en pandemia. El rollo es de que me empezó a retar, pues, weón. ¿Y por qué usted no puede? Pero señora, estoy en pandemia. ¿Y por qué usted me viene a retar? Bueno, la cuestión es que hice el reclamo por la vía formal y me contestaron. Uh-huh. Y lo puse con nombre y apellido. A mí no soy así como son las cosas. Así que... Y ahí igual tuve una buena respuesta sobre el asunto, que ya en realidad ya no me importaba mucho. Pero ¿sabes cuál es lo que hace la diferencia de un lo vaya a ver más en algunas empresas privadas? Hay gente que está a cargo del servicio de atención al cliente y no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. De cómo resolver un problema. Sí, entonces la ponen.
Ajá. Por ejemplo, el community manager del símbolo rojo no sabía cómo, si bien hizo algunas cosas, pero no sabía cómo resolver el problema. En Ajá. cambio, una chica a la cual me llamó el call center, que es muy difícil porque tienen todo automatizado. Uh-huh. Siento que hasta cierto punto tú podías automatizar, pero tenés que, ya cuando el problema pasa más a mayor o es necesario, tú llamas. O es algo como muy particular, como para que un bot sí, tenga la sea más fácil, sea ágil, ¿cachai? Nosotros, bueno, es el rollo. Entonces, ya, la ISAPRE respondió bien, ¿cachai? Ya me respondió, acogió el reclamo. No sé si qué habrá pasado con la señora, si, no sé si realmente pescarán o no. La galla me resolvió el problema. Ajá. ¿Cachai? El mal rato, porque igual básicamente yo no pescaba, no estaba atento al teléfono. Pues, imagínate, llegaban mensajes. Nosotros trabajamos con el celular, llegan mensajes y ese momento estaba en otro, pero no estaba pescando. Probablemente fue error mío. No me di el tiempo para resolver ese asunto, pero a Paris Hilton también le pasó lo mismo. Pero Paris Hilton dijo que no hablara de ella, así que no vamos a desarrollar más el tema. Pero que te llegan mensajes, ¿cachai? De promociones, de cosas, ¿cachai? Y que si tú no la aceptas, te llega, si tú dices que no la quieres, te la cobran. Esa weá no corresponde, po. Dios mío, Nahua. Eso. No, ese es el rollo que. Es como cuando uno pide. Cuando uno. Yo por lo menos siempre pregunto, ¿desea agregar el 10%? Y. ¡No! Seguro que estás seguro. Porque yo prefiero. Tú haces llenar un formulario a la gente con tu inseguridad, bueno, con respecto a ese tema. Es que hay gente que lo hace por cortesía y otros que yo de verdad sí. Bueno, está bien. Creo que según usted sí me lo gané. Pero hay gente que no, que te lo cobra zarpado así como que de una. Por lo menos a mí me tocó ir a una ramada en... ¿Una ramada? ¿Dónde? En ¿cómo es que es? Viña del Mar. Que fue a visitar a uno de mis mejores amigos del liceo. ¿Del liceo? Del bachillerato. Ah, pero que se vino y está en Viña del Mar. Ajá. Él es chileno, pero él se crió allá. Bueno, él es... La voy a agarrar allá. Ya, está bien. Bueno, técnicamente, sí. Hablemos un poco de tu infancia. No, ese es para otro capítulo. Sí, porque aprovechemos. No, bueno. Dejemos un nexo. No, continué. Voy a terminar un tema para variar en esta vaina más... Ya, dale, termina. Lo que pasa es que cuando fuimos a la ramada, él quería ir a la ramada principal. Yo así como que, wow, debe ser, no sé, lo más espectacular del mundo. La mierda más... ¿Cómo decirlo? Eso fue una estafa. Yo me quedé así, haciendo fila para entrar a la mierda esa. ¿Cómo fue? Vi los precios. Nosotros habíamos ido a otra ramada el día anterior. Ya. Era barata, era contundente. La muchacha que nos atendió fue súper amable. Me encantó y todo. Y no era la ramada principal. Ya. Y este nos atiende un tipo y que, hola, buenas, tomen el menú. Va, viene. Yo por ver los precios yo digo, bueno, será un choripán, porque así es pobre andado, porque me gasté todo el primer día. Y entonces el tipo cuando nos cobra antes de entregarnos la vaina y de paso se cobra el 10% ¿Cómo de... ¿Cómo les cobra? Ah, ya, pero es que ya se... Ya. O sea, él lo agregó, no preguntó, simplemente llegó... Lo asumió. No, ni lo asumió, lo cobró de una vez así. ¿Y no dijiste algo? Y yo así que tipo, bueno... No sé, estoy como que... Yo quedé absorto, yo estaba así como que... Bueno, soy turista. Yo no puedo decir nada, ya cuando tengo más experiencia yo digo, bueno amigo, ¿y tú qué sabes si yo te quiero dar el 10% o no? Ah, sí, yo te cacho. Eso es cuando te piden en frío. Ajá. Uno, mira, la gente normal... Eso fue sin anestesia. Sí, pues, la gente normal te pilla, o sea, a menos que tú seas como medio conflictivo. En mi caso, como soy una nutria rabiosa y tengo que estar lidiando, sobre todo cuando tengo que estar lidiando con gente que es molesta o es patúa. Uh-huh. ¿Cachai? Yo, como buena nutria, paro el carro. Po, estoy parando el carro todo el día, todo el mundo. ¿Seré yo el conflictivo? ¿O la gente es cuática igual? No sé, yo te llamaré para choques rabioso. No me gusta más la nutria, porque más tiene significado guy. Ay, tú tan gay. Bueno, ya, ni modo. Yo no soy gay, soy fleto. Fleto. Care fleto. Pues soy fleto. Puedo tener care fleto, pero no creo. Entonces,
Es como ya íbamos. Bueno, Fleto Márquez, pues, ¿cómo estás, Madonna? Uy, qué comentario, man. Más sexista. Una vez me dijeron, tú eres gay porque escuchas Morrissey. Yo no sé. Yo antes de los 20 no lo escucháis, weón, bueno, una música. Ari gari. Yo antes de son los 20. Son medio malos los opening de anime. Ahí me gané un. Depende, no todos. El de Evangelion es más bueno nomás, no me pega. Oye, ¿qué te pasa? Ese es el himno de los putacos. ¿Sí? ¿El de Evangelion? Todo el mundo conoce esa bendita canción. Todo el mundo, suena igual en todos. Igual es pegajosa, pero yo no es mi. Es que tú no sabes lo que significa en español. ¿Qué significa? Esa es la premisa. La premisa del despiadado ángel. Básicamente trata de como que. Es un tema muy religioso, pero lo cantan de una forma muy. Oye, es cuatro de Angelion, buen saquillo. Vamos a tocar ese tema más adelante, porque yo estoy. Voy en el 17, en este, pero no me adelanten nada. Estoy en la parte de que. O sea, yo esto ya lo vi, pero ya. Ahora ya no estoy viendo TikTok mientras yo veo Angelion. Se lo veo. Ahora sí la ve. Ahora sí, que se está poniendo más interesante. Lo que pasa es que llegó un. Creo que era el tercero, el décimo tercero. Uh-huh. ¿Cómo se llaman las buenas que bajan? Uh-huh. De los Eva. ¿Eva son? Ajá. Bueno, brígido. Y sacaron el cuarto robot, el Evangelion. Ah, sí. Y el loco dio puro jugo. Lo sacaron y dio puro jugo. Valió verga. Un pico el weón. Es que ahora, bueno. Ya, pues bueno, hablando de los servicios, Netflix es un buen servicio. Entre comillas, pero mucho mejor que Disney Plus. No, pero gente que. ¿Pero por qué decir que no? O sea, no sé. Estamos hablando de que no se corta, ¿cachai? No, a mí me gusta. O sea. Amazon, weón, se corta. Amazon a Paris Hilton le han cobrado y a mucha gente sale en Google que le cobran doble, weón. Y tienen que estar llamando todos los meses. ¿Hay que escuchar eso, weón? Que te cobran doble, tres veces. Eso me convence más de no contratar nada. No, pero tenés que estar es que igual tenés que estar atento, ¿cachai? Porque tenés que ver tu cuenta y toda la cuestión. Ahora Netflix, claro, aguarda con Netflix, como subió cuando estuvieron el IVA. Y Disney Plus me lo cortaron. Me lo cortaron porque eso me sí reventaron la tarjeta. Eso sí fue eficiencia de cobranza. Pero lo que pasa es que yo por lo menos. Con lo bueno, el ratón. Culeco, weón, y me quedo con Netflix, weón. Él algún día será dueño de todos nosotros. Yo voy a ser dueño de todo el mundo. La nube rabiosa va a ser dueño de todo el mundo. No creo que. Bueno, no sé, Batman, no sé. Lo que sí es que por lo menos yo desconfío mucho de esas cobranzas por internet, por lo menos con eso de tarjeta. ¿Por qué? Por lo menos con lo que pasa con Amazon Prime, que tú lo digas a una tarjeta que. Uy, perdón, le cobramos el doble, no sabíamos. ¿Habías escuchado eso antes o es primera vez que lo escuchas? No, yo he escuchado varias veces ese tipo de fallos en ese tipo de negocios. Oye, entonces. Amazon, y si, yo escuché una weá, pero ya salía JC, ajá, del matinal, decía, pero oye, le está increpando un político. Decía, pero si Amazon va, ellos se van a donar, o no sé cómo el rollo, que ellos quieren poner el 28% de sus utilidades brutas. Ajá. Para ayudar al país a salir adelante. Ok. Ya, sí. Mira. Estamos hablando que Amazon es dueño de todo. Básicamente. Ya. Es la peor empresa para trabajar. Los buenos ganan tan poco que tienen que usar servicios sociales. Mierda. Ya, y este weón defendiendo a Amazon. Entonces, claro, porque el loco como quieren dar empresa, limpiado de imagen, todo. Entonces, es dueño, tiene muchos mercados. Ellos tienen. Amazon, en cuanto a como a negocio, me gusta mucho cómo ellos manejan su crecimiento. Este loco partió vendiendo libros, pues se transformó en otra cosa y todo. Ajá. Pero son dueños de casi todos los mercados. Se dice, que hay un par de empresas que se lo van a comer todo. Todos y en todos los mercados. Unas que no sean Disney o McDonald's. No, es que hay empresas fuertes, ¿cachai? Entonces dicen que como. Hay una forma como defenderse, ¿sabes? Pero van por todo. O sea, ya tienen muchas áreas de negocio. Tú vas a Amazon, ¿cachai? Ni siquiera. Tú tomas algo y te lo llevas. Porque hay tecnología para llevártelo y se te cobra automáticamente tu cuenta.
Pero estamos, el rollo es de que van a ayudar hasta donde quieran. O sea, van a ayudar, se van a quitar el 28. O sea, el buen tiene, pero les sobra la plata. ¿Por cuánto tiempo? No sé cuánto le irá a hacer. Entonces, es como, yo creo que un poco me perturba un poco que Amazon haga esa hueá. Mejor prefiero que te digan, loco, mira, sabes que nosotros somos como la hueá como empresa, hacemos pico a nuestros trabajadores, pero igual nos pegamos la cacha, entonces vamos a donar el 28% de nuestra utilidad bruta. Me imagino que era bruta. Durante un año. Sería más sincero. La verdad es que queremos limpiar nuestra imagen. Lo que pasa es que ese también es otro aspecto de las empresas. Las empresas, así a esa gran escala, buscan dar una imagen tan políticamente correcta cuando ofrecen un producto o algo que, ay, nosotros lo hacemos porque nos interesa ayudarte. No, nos interesa limpiar nuestra imagen contigo para que nos sigas utilizando. Es que, a ver, mira, yo. A mí. Para que no nos boicoten. No, o sea, es que. O sea. Ese tipo de jugadas cochinas, sucias, me molestan. ¿Cómo no haber una empresa, cachai, que sea inspiradora para gente, cachai, que quiera como motivarse en la cuestión? Puro caso de bueno, que se aprovechan, de que estafan, de que bota, bueno. Entonces, así como que. Y no necesariamente. Bueno, las grandes empresas son algunas así, no sé, de todas. Pero, o sea, bueno. Y volviendo con la atención, porque. Ya estamos llegando a un punto en que nos estamos quejando de todo. Nos estamos quejando de todo y como que y YouTube también es una mala empresa, que lo sepan. Demasiado mala. Yo me acuerdo cuando YouTube todavía calificaba con estrellas y el mundo era bonito y la gente creaba contenido porque le gustaba crear contenido. Ahora no, ahora es una guerra de que yo soy más influencer que tú, tengo tantos seguidores y tantos views, así que puedo pedir, no sé, una cena gratuita en el mejor restaurante de toda la ciudad. A mí los influencers, weón, si, me valen callampa. Sí, la verdad es que siento que un weón que piensa que va a hacer carrera sobre eso y hay los locos que han ganado plata. Pero hay cabros chicos que piensan que puede ser influencer. YouTube no se puede hacer cargo de eso. No. Un rockero no se puede hacer cargo, ¿cachai? De lo que puede hacer un cabro chico o que el papá no le sepa decir si es que esa no es la vía. O cualquier aspecto. No, y les cambiaron la regla y andan todos llorando por el sí y toda la cuestión. A mí eso va a lo mismo. Pero lo que me molesta como usuario que no paga la suscripción, ¿cachai? Que te ponen en un video, dependiendo del video, hasta 3 comerciales, loco. No. Antes eran 3 segundos, ahora son 5 segundos. No. Ahora vamos a comerciales. Ya, ahora sí. Y a veces pueden meter. Tenemos que quedar bien con otros patrones. Pero si tú. Ay, bueno. Ve, viene otro video. Usa Mercado Libre. Ahora podemos hablar. Pepe, viene otro. Y este el último. Con Gillette. Más afeitado, más eficiente, menos irritación. ¿Otra marquita para promocionar? No, estamos bien con esa. Sigo con tu. Con Coca-Cola. Tus piedras en los riñones te van a sentir bien. Yo creo que yo lo dije todo. Es que bueno, tocaste un punto álgido en mí, porque yo siempre he pensado que, Dios mío, YouTube se reinventa cada año para valer más mierda. Porque, o sea. ¿Será bueno que hablemos mal de nuestros patrones o nos bajaron los videos? Ah, no sé, a este punto, si uno menciona la empresa donde hacen streamer con el logo morado, te censuran. Sí. ¿Switch? Twitch. Twitch, ¿por qué? Sí, hay YouTubers que han dicho que cuando promocionan su canal de Twitch, YouTube como que los castiga, no sé si es que los coloca como strike, les desmonetiza el video o algo, pero es por el Twitch, por esa otra empresa que es su competencia. Ellos dos están haciendo lo mismo en cuanto a lo que son influencers. Y a mí, por lo en particular, yo no soy de... Espera, que viene un comercial. Espera. Hola, bienvenidos. ¿Pudiste haber escuchado un cassette? ¿O un vinilo? ¿O tu roca vinilo? Gracias por escucharnos. Ahora continúa con tu música. ¡Acción! Claro. Esa weá la escucho cada 3 canciones. Ojalá haya un comercial de otorrinolaringólogo porque esta vaina me dejó sordo.
¿Quién te dejó sordo, weón? El weón que grita al lado mío. Yo soy weón. Bueno, el señor pendejo. La nutria rabiosa soy yo. Mira, ya empresas que me gustan a mí, Netflix es una. Siento que da buen servicio, estable. La otra que da buen servicio. Mira, YouTube, son molestos los reclames, pero sabes que yo igual aprendí porque tomo tutoriales, harto tutorial. A mí. Y he aprendido bastante. A mí me vale útil. A mí me gusta Entel. Por favor, Entel, no te molestes conmigo. Sé que yo soy funable, pero no funen a Entel. Pero. Otra empresa que me gusta a mí. Diría que Nintendo, pero Nintendo me debe un juego de Metroid desde hace años, así que no. Play 3 me gusta. Sony, menso. No, eso es un producto. Estoy hablando de Play. Me gusta la Play 3. Eso es Sony. Nintendo con Mario Bros. También. Entretenido. Me gusta Nintendo, pero no me gusta tanto. El servicio, igual. A mí antes Spotify no me gustaba mucho porque yo escuchaba música de otra forma. Bajaba a través de programas legales. Escuchaba programas. Tan legales como los discos que suben a YouTube. Tan legales como sea mi moral. Y escuchaba la música de otra forma. Pero yo para escuchar un primer grupo, yo primero escucho lo mejor del grupo y después me meto en la discografía. Yo hago igual. Ya, pero ahora Spotify igual como que la hace más corta. Literalmente a lo mejor no quería escuchar la discografía entera y saltar y igual todo bueno. Ajá. Así que igual me gusta por ese lado. Y por la música. Podéis descubrir algunas cosas nuevas más rápido. Antes lo buscaba por Billboard. O escuchaba, descubría cosas nuevas. Esas son empresas que igual atienden bien, o sea, tienen buen servicio, expedito. ¿Sí? No hacen mucho atado para pagar, no hacen atado para salirse. Hay empresas que son atados para salirse, pues. Para hacer cambios. Sí. ¿Que por qué se va? ¿Y con quién se va? ¡Dime por qué te vas! Pues tú, la empresa roja es como la novia. Tóxica. O el novio que tóxico que no quiere que la dejes. Y se entrega por entero. No te maltrata, te golpea y cuando lo vas a dejar. Pero yo no te he hecho nada malo. ¿Por qué te vas? Y te hace el amor. Me hicieron el amor y me quedé. Eres una persona muy fácil. Sí. Depende de qué ángulo. ¿Desde qué ángulo? ¿Desde qué punto? ¿De qué punto? Pero bueno. Concluyendo, hay empresas buenas, hay empresas que lo hacen como el orto, hay empresas que tienen, por favor, por lo menos estudios básicos para que atiendan o hagan un cursito rápido y como. Hay reclamos que pueden quedar la cagada, bueno. Realidad. Entonces ya ahora. Entonces no deberían poner a cualquier persona en el marketing y en la atención al cliente. No, en la atención al cliente. Es que mira, eso fue algo que me comentaron también, que eso quiero aclarar. El marketing o la imagen que tú quieras dar de tu producto define mucho de las formas en que te pueden cagar con eso. Por lo menos antes había un plan que era con redes sociales ilimitadas o todo eso. Resulta ser que son limitadas, por lo que me dieron instrucción, y que ya muchos paquetes así de que redes sociales tanto y tanto no son ilimitadas. Tienen un número muy alto de gigabytes para que tú te conectes o a ciertas páginas. Y es como un cálculo que dice, bueno, una persona normal no se consumirá todo eso en el plazo de 30 días. Ah, ya lo he escuchado sobre eso. Y hubo un hombre que... ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es su root? Nombre, root. Eso me lo contaron cuando yo estaba trabajando para la empresa que le hacía el call center, a las ventas, a la empresa roja. ¿De qué color es la empresa? La roja. Que una vez demandaron... Somos amigos ahora. ¿Ah? Somos amigos ahora. Bueno, empresa roja. Bien por ti, bien por ti. Yo hasta no. Que descubro un plan más barato en la empresa morada. Yo voy a morir con la empresa azul. ¿Por qué? Porque me cae. La empresa azul igual. Tiene sus fallos, pero son pocos. Nunca falla eso. En San Miguel sí. En San Miguel sí. ¿Es verdad? Sí. Muy difícil. Pero bueno, tú puedes estar. Yo puedo estar en cualquier país, en parte del país, y no te falla nada, ¿no? Señor. Ah, no, sí, yo he notado la empresa con el logo azul, pero con la letra verde. Que bueno, ya saben cuál es. ¿Cuál es? Ah.
Ya. Iba con mi pareja en el bus y no le agarraba la señal. Y yo así jugando con mis datos. Y yo, ja, ja, pendejo. Ya. Pero lo que decía ese. Pero me. También con el marketing hay que tener cuidado, o por lo menos no ser tan desgraciado como fue este señor, porque demandó una empresa, una de las muchas empresas de telefonía aquí, porque, ay, es que me ofrecieron ilimitado y no es ilimitado, y les bajó una buena cantidad de plata por una demanda así. Pero es que eso es publicidad engañosa. Exacto. Eso es. Mira, si tú ofreces. Eso está por ley. Tú tienes que ser claro en lo que ofreces. Hay que ser empresario. No. Tiene que ser claro. El precio debe ser claro. Okay. Y el producto también. Sí, o sea, yo ofrezco esto a tal precio y estas son las características. Ajá. Si yo fallo en cualquiera de esas características, a ti te pueden obligar a un cambio, recambio. Esa cuestión de la se llama la ley del consumidor. Y cuando las empresas te dicen, ¿sabes qué? Mira, yo lo único que acepto no cambiar sería un boxer. O un calzón de mujer en el caso de las mujeres. Porque prendas íntimas. Puta que asqueroso. En realidad una polera te la tienen que cambiar porque te dicen, no, tiene 3 días. A ver, muéstrame el artículo. Ajá. Muéstrame la ley. ¿En qué parte sale de la ley esa cuestión? Porque los locos se niegan. Y bueno, ellos tienen una política de negarse. Entonces, esas malas prácticas. Hay una empresa que de color verde, claro que hace, creo que he escuchado o me pasó alguna vez que hacían esos estudios. Pero es una práctica muy habitual, si es cosa de ver el diario y todo. Bueno, eso sí, pero. ¿Y nuestra empresa en qué falla? En todo. En todo. No, sí. Si nosotros lo hacemos bien, lo que pasa es que por lo menos, como todo en a la nosotros, vida. A nosotros lo hacemos bien porque nos amenazan de muerte, weón. Por eso lo hacemos bien. Porque nos tiran vasos. Nos tiran vasos, nos pegan, weón. Nos han tratado de quemar el local, weón. Por eso nos estamos obligados, weón, a hacerlo bien. Estamos amenazados por familia de narcos, weón, a hacerlo bien. Nah, weón, nada, ¿en serio? Ni sabía yo, pero bueno, de las cosas que me entero. No es mentira, sino es para hacer, no ser tan. Hay empresas que sí, pues yo creo que cuando las empresas son tan grandes también pasa esa weón, porque cheque, normalmente el recurso no falla. Sí. Entonces, ¿lo dejamos hasta acá? Sí, porque me estoy orinando. Qué hombre más ordinario. Ya. Adiós. Yo sí. Ay, perdóname, tengo que ir a retocarme la nariz. Voy a echar un polvito mágico. Me he echado un polvo en las paredes.